como hay muchos competidores y todos somos, todos tenemos las ganas y la fuerza para querer ganar, así que va a ser lo que el Chaco decía. Si no fuese por mi familia, por mi señora, por mi hija, la mayor, y mis otros hijos, no hubiese decidido correr, sino ellos me dieron la fuerza, me dieron las ganas para poder correr. Como te dije a principio de año, que no estaba en mis planes correr, pero la insistencia de ellas en darme la fuerza y decir, dale, metele papá, y mi señora que me dijo, dale, sí, dale, metele, Gordy, no hay problema, vamos a pelear todos juntos como el año pasado, así que con mucha más garra y con mucha más fuerza. ¿Por qué no? Sinceramente, porque tenemos equipo, tenemos auto, es un auto de punta el que tenemos, y el Chaco es impredecible. Puede surgir cualquier cosa y queremos estar siempre ahí entre los primeros. Vamos a tratar de llegar, por lo menos para el tercer día, vamos a hacer lo posible, si Dios y la Virgen lo permite, de llegar enteros y tratar de llegar lo mejor posible. Sinceramente, sí fue el tramo más largo del Chaco, el tramo más largo en terminar y en llegar, Cristian. Y esa vez fue algo, como te digo, fue mi primer rally así en serie, llegar al punto final, a la última etapa. Yo no conocía, no recordaba de la emoción, no recordaba dónde estábamos. Y ahí recuerdo que Juan Cabrera me dice, cuando giramos, así hicimos una izquierda o una derecha, no recuerdo bien, me dice, fin de Prime, y ganamos el TCR en lo de nuestra categoría. Y ahí los dos nos quebramos, sinceramente, algo...